Oh hi good morning World Hola, soy Lish y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video, esta vez sobre el capítulo 155 del manga de Doctor Stone, que la verdad estuvo muy épico, principalmente por ese final en donde por fin nos muestran una relación entre el Doctor Seno y Senku, lo cual verdaderamente me dejó impactada, aunque claro abordaremos más de eso en el final de este video. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez con la review. Primero comenzamos con una escena en donde el Dr. Seno nos comienza a decir otra vez su plan, que es la forma más elegante y rápida de acabar con el problema sin iniciar una guerra entre los dos reinos, ya que gracias a un rifle de francotirador es la manera más fácil que tiene para acabar con el reino de la ciencia de Senku. Además, esto desde el punto de vista lógico creo que es lo mejor, ya que con esto evitaría una guerra innecesaria entre comillas y también haría que hubiera las menores bajas, ya que sería sacrificar a uno en lugar de a todos. Lo cual es un plan bastante factible, aunque la verdad no queremos eso. Y ahora sí pasamos a donde se encuentra Stanley con Max y Carlos, los cuales están bastante preocupados ya que se preguntan si van a estar ahí todo el día esperando a que, bueno, Luna logre realizar su tarea. A lo cual Stanley ni siquiera les responde y estos ya saben que se refiere a que sí van a esperar ahí todo el tiempo que sea necesario. Y es por eso que les encargó traer tanta agua para que se puedan mantener ahí hasta que Luna cumpla su misión y puedan acabar con el líder científico. Y pasamos a algo verdaderamente interesante en donde vemos a Minami, la cual está tratando de informar por medio de la radio a otro grupo, si es que se encuentra de milagro por ahí, que ellos realmente no quieren atacar y que su objetivo es resucitar a toda la humanidad, por lo cual les piden que les ayuden o que no se involucren demasiado como para provocar una guerra, a lo cual realmente dicen que no tendría sentido hacer esto, que es Ginro el que lo menciona ya que el enemigo lo escucharía, pero realmente pues no importa ya que saben su posición y bueno, no les provoca nada intentar llamar a alguien más. Además de que realmente no sabemos si hay otro enemigo para el doctor Seno aparte de ellos. Algo muy importante es que nos dicen que realmente nadie sabe qué clase de persona es el doctor Seno, por lo cual es algo bastante peligroso ya que no conocen prácticamente en nada a su enemigo. Diciéndonos por fin el nombre del capítulo que es La ciencia es elegante, lo cual la verdad que va a ser un punto muy importante para el final de este. Y ahora sí pasamos a una de las cosas más interesantes y uno de los puntos centrales de este capítulo, en donde vamos a estar viendo a Luna intentar cumplir su misión. A lo cual Ryusu ya hace un análisis de todo lo que está pasando en este momento, que prácticamente les llevaron a un espía para que estén igualados. Pero realmente dice que están a un 70-30% de ventaja en este punto. Ya que, como sabemos, realmente la única ventaja que tienen y la que han mencionado antes es que son los únicos que saben la fórmula de resurrección. Y ahora sí, vamos a enfocarnos en la misión que tiene Luna, la cual es identificar al Dr. Taiyo Pero ella misma dice que va a ser muy complicado debido a la cantidad. De personas que se encuentran en el barco, claro que son personajes de relleno, entre comillas, debido a que se encargan de las reparaciones del barco, y estos prácticamente serían parte del equipo gorila, además de que hay algunos otros que son parte del equipo de artesanías que ayudan a Yusuriha a restaurar las velas y otras cosas por lo cual realmente hay demasiadas personas como para encontrar a una sola. Aunque claro, sabemos que está ello por lo cual no creo que sea muy difícil encontrar en este punto. Y lo que sigue es muy importante. Debido a que Luna hace un análisis de quién sería el que está dominando, ya que dice que con su sabiduría ha sabido guiar a todos los jóvenes y que han desarrollado la ciencia hasta ese nivel incluso en un mundo de piedra, aunque claro, tiene la misma edad que ella. Además de que debe ser un gran trabajador con principios firmes y una gran inteligencia, terminando con que realmente tiene que ser su tipo. Y esto nos confirma por fin el chip entre Senku y Luna, ya que cuando sepa cómo es y que realmente Senku es el líder, la verdad creo que sí se va a enamorar y en este punto vamos a tener un chip consumado, aunque claro tendremos a la primera rival de Kohaku. Y ahora, precisamente con lo que dije de que era su tipo, ella misma dice que cuando sienta ese clip, o sea que a alguien le está gustando, posiblemente se trata del Dr. Taiyu, por lo cual iba a usar sus sentimientos a su favor para esta misión. Y comienza a analizar primero con Jokun Kun y luego con Magma, los cuales rápidamente descalifica ya que obviamente no son el Dr. Taiyu. Y es así como mientras se encuentra investigando, Yusuriha le habla a Taiyu y se revela por fin el nombre. A lo cual ella se sorprende muchísimo ya que fue muy fácil encontrarlo, además de que ahora el único problema sería llevarlo a la cubierta para que así pueda completar su misión. Y vemos rápidamente a Taiyu gritando que ya está en la cubierta llevando unos pedazos de tronco, a lo cual, bueno, la verdad que no tuvo que hacer nada para lograr su objetivo. Es así como trata de hacer la reacción más rápida posible y señalar a Taiyu, pero no lo logra debido a que aparece Senku en modo radiante, en modo prácticamente conquistador. ¡Gracias y todos se sorprenden ya que dicen que posiblemente va a tratar de conquistarla o hacerse su amigo para así poder sacar la información sobre el doctor Seno. Y justamente cuando ponemos atención a Senku, él dice, quiero información sobre el Seno? Dime ahora mismo lo que sabes." Y así arruina todo su plan porque realmente sabemos que Senku siempre ha sido muy directo y bueno, aquí nos lo está demostrando. Aunque claro, a pesar de que Senku lo arruinó, llega Ryusui con Francois, los cuales se encargan de solucionar esto, ya que Dicen que si quieren información necesitan darle algo a cambio. Algo que la haga acceder a lo que quieren. Y es así como dicen que le van a dar un helado. Ya que realmente nadie odia el helado y pues como no saben los gustos esenciales de Luna pues es la mejor fórmula. Y comenzamos con la zona de preparación. En donde vemos todo el proceso para realizar el helado. Que en el coloreo que yo hice, que estarán viendo posiblemente, lo hice de otro color. Pero el helado es de vainilla. Y a través de un proceso verdaderamente largo realizan este helado. Debido a que no poseían la vainilla. Pues tienen que hacer un proceso que no comentaré porque pues no lo puedo explicar de la manera correcta. Pero logran realizar el sabor de esta vainilla y así por fin hacer este helado. Algo muy importante dentro de este proceso es que Senku como siempre va explicando todo lo que están haciendo. Y es como nos muestran que Luna la verdad no es muy perceptiva. Ya que a pesar de que Senko está explicando todo, ella no se da cuenta y sigue pensando que el doctor Taiyu es el líder. Aunque claro, esto puede ser debido a que tal vez Taiyu está ayudando. A a realizar la fórmula e incluso puede que tenga ayudantes por lo cual eso es una excusa que podríamos tomar para que Luna no se haya dado cuenta de lo que está sucediendo y es así como termina la fórmula del helado y tenemos el Senku Ice y vemos una impactante escena de Luna disfrutando del helado sé que a muchos de ustedes les ha de haber gustado esto porque vemos a esta waifu con una hermosa pose mientras disfruta de su helado pero bueno también con la creación de esto al parecer logran hacer que ella confíe tal vez un poco más en ella y es así como Luna termina haciéndole una pregunta a Senku, que es el cómo ha creado eso con tan solo electricidad. ¿Acaso tenía la vainilla? Y Senku contesta algo verdaderamente épico que me encantó. Por lo que él dice, no, pero cuando te falta algo, la solución no es quedarse de brazos cruzados. La humanidad tiene más de 2 millones de años de perseverancia. Ha metido mano en el origen del mundo hasta las mismas partículas para crear aquello que era imposible que existiera. Ese es el gran placer de la química orgánica. Y la verdad es que esta frase me encantó porque realmente cuando Senku entra en esta fase de construir cosas se pone muy épico diciendo este tipo de frases. Por lo que a través de esto Luna se queda verdaderamente estupefacta observando el helado que ha creado Senku, pero recuerda que a ella les gustan las personas inteligentes, por lo cual tiene que seguir buscando a su líder científico el doctor Taiyu. Y yo creo que con esta super explicación que dio Senku, yo ya me hubiera dado cuenta, o tal vez no, no lo sé. Igual puede ser que Luna siga pensando que tal vez Senku se trata de un simple ayudante o algo por el estilo, no lo sé. Y por último, llegamos a la frase más importante del capítulo, ya que a través de esto, Luna dice que no está nada mal lo que hicieron y tomando las palabras prestadas de Xeno, diciendo, es muy elegante. Y rápidamente a través de esta frase, vemos cómo es que Sengu queda impactado, ya que nos dice que si acaso el doctor Xeno es un excientífico de la NASA, a lo cual Luna contesta que sí lo es, y cómo es que sabe esa información. Y como dije al principio del capítulo, nos llevan a la primera relación que tienen estos dos personajes, ya que nos dice que el doctor Xeno formó parte de sus inicios cuando creaba cohetes, y que ese hombre podría considerar su maestro de la ciencia terminando por fin el capítulo que la verdad fue muy impactante ya que por fin podemos decir f por senku ya que este hombre ha sido prácticamente su maestro y la verdad que me encantó esa última frase ya que por fin nos marcan una relación entre los personajes y esto podría llevar incluso a que tal vez el doctor seno de alguna forma haya estado relacionado con viacuya ya que tal vez incluso podemos decir que él formó parte del equipo de viacuya cuando fue al espacio pero puede que haya sido de los que comandaba desde tierra por lo cual aquí podemos hacer infinidad de teorías nuevamente pero bueno, ahora vamos a hacer un análisis más general. Primero que nada sobre Taiyu, ya que Senko lo está dejando andar por allí sin ninguna protección, a pesar de que sabe que él es el objetivo principal del reino de Xeno en este momento. Por lo cual yo digo que tendría que estarlo protegiendo de alguna forma debido a que tal vez esté en peligro de muerte prácticamente. Por lo cual es algo bastante ilógico que lo haya dejado en esta situación. Además de que con esto mismo podemos mencionar que Luna no es muy lista ni muy rápida que ya tenía Taiyu en donde quería y no logró ni siquiera señalarlo. La verdad no fue la mejor opción para mandar como espía, ya que si pusiéramos en este cargo a Gen, él ya hubiera descubierto desde hace mucho que era un engaño lo que estaba haciendo Senku y hubiera sabido que él se trataba del líder científico y que como le habían dicho antes el doctor Taiyu no existía y era alguien más. Por lo cual la verdad que creo que este podría resultar como un leve error. Bueno realmente tal vez de Stanley, ya que fue el que precisamente la mandó a ella. Para esta misión que era de vital importancia Y bueno, con eso ha llegado hasta aquí Mi análisis del capítulo Que como les dije Me encantó Y espero que a ustedes también les haya encantado Y ahora sí, espero que les haya gustado mucho Esta review No olviden darle like y suscribirse si no lo están Además de compartir el video con sus amigos Para que ellos también puedan disfrutar de él Y ahora sí, sin nada más por añadir Bye bye